Hoy aprovechando que vamos a sifonar el estanque, pues vamos a ver cómo van los alevines de guppy que hay aquí que ya tienen un mes de vida. Esto simplemente consiste en sacar plantas flotantes, en este caso lenteja, el Imobium, los jacintos de agua, ahora lo fregaré y volverán para adentro. Y nada, ahora sifonaré aquí el agua. Es un tanque como en principio de 200 litros, pero que nunca lleno a tope. Entonces tendrá 120, 150 litros, una cosa así, ¿no? No lo lleno a tope porque este año en Tenerife está lloviendo bastante. Y se rebosa, ¿no? Porque no tiene salida, no tiene filtro. Y es un poquito así salvaje. Pues bueno, al mes de vida ahí hay más, pero hemos sacado esto. Aquí en principio hay variedades mosaico, hay variedades rojas y hay variedades también de los white platinum. Bueno, y hay un platipunteado ahí que se coló, no sé cómo llegó ahí, pero ahí está. Entonces nada, estos peces ahora van para adentro y en el próximo sifonado pues, volveré a hacer un muestreo y volveré a verlos. Ahí ya se distinguen hembras sobre todo. Lo que se ve sobre todo son hembras, se ven sanos y seguimos con el engorde. Alguna pulga de agua también hay que les voy echando para que vayan comiendo, ¿no? Y crear en un poquito el agua verde. Bueno, pues seguimos trabajando. Un saludito. Bueno, esto es el proceso de llenado. Ya terminamos el tanque aquel de llenarlo, el anterior, donde está el popurrí ese de guppies que tengo allí. Y ahora estoy llenando este tanquito que es más pequeñito, son aproximadamente 120 litros, 120 quizás un poquito más, también en el exterior de la casa. Y lo llenamos a manguera desde el cuarto de los peces, que es donde está el tema del tratamiento de aguas, ¿no? Que tiene un prefiltro de sedimentos y un filtro de carbón, ¿no? Pasa por carbón para declorar el agua y que no haya problemas en los cambios de agua directos del grifo. Y después se me ocurrió que tenía aquí un espacio libre y como dentro tengo también estas tinas de estas cubetas que son para almacenar otras cosas, pero yo lo utilizo para los peces, pues aquí voy a engordar la puestita White Platinum. Aquí en el exterior también lo puse en alto para que me favorezca el sifonado. Y lo relleno con el mismo sistema, con la manguerita desde dentro. Vamos a ver cómo se desarrollan estos bichos, que es una puestita bastante grande. Ya tiene como 4 o 5 días. Y ya lo que necesita es engorde. Bueno.